En Minnesota hay noticias interesantes este fin de semana. La más importante es que el presidente de operaciones deportivas de Denver Nuggets, que ya recibió permiso de su propietario para esencialmente hacer un movimiento lateral, no es un ascenso como tal en cuanto a título, es el mismo puesto con Minnesota Timberwolves, un equipo que a su vez está en transición porque Glenn Taylor le está vendiendo el equipo a un grupo de dueños encabezados por Mark Lowry y el ex pelotero dominicano Alex Rodríguez. Es importante, esta noticia es bien, bien interesante y bien, bien importante. Parece que no, pero lo es. Número uno, Lowry y Rodríguez certeramente han identificado lo que ellos pueden controlar que más va a cambiar las fortunas de su equipo. Y es conseguirse un arquitecto ingeniero que les arme un equipo ganador. Eso lo hizo Miami a mediados de los 90 cuando Pat Riley se quiso ir de Nueva York porque él pidió una participación en la corporación que era dueña del Garden y los Knicks, y los Knicks se rieron de él y se fue a Miami, donde Mickey Arison se la concedió. En aquel momento Miami era un equipo nuevo, sin mucha tradición, no estaba ganando, era esencialmente un equipo de expansión. Llega Pat Riley, los convierte en ganadores, ya son ganador consistente, equipo que se va a lo profundo los primeros años tras año, y Pat Riley es dueño, co-dueño de esa franquicia. No sé si tendrá el 10% de la franquicia en el caso de Riley, pero desde el punto de vista de Mickey Arison, el propietario principal en Miami, vale la pena. Ningún otro dueño llega a ese punto. A Masai Ujiri, cuando estaba terminando el año pasado su permanencia o su contrato en Toronto, según se rumora, varios equipos le ofrecieron un pago de $15 millones al año y además un 3% de participación en sus equipos. Que en mi conocimiento son los únicos dos casos donde a un gerente general, o sea, en este caso un presidente de operaciones deportivas, se le otorga ese beneficio, que es codueño del equipo, minoritario, pero una participación en el equipo. Y es inusual, porque si no funciona el presidente y las cosas le van mal en su función de organizador de la parte deportiva, ¿cómo no lo puedes despedir? Es codueño y va a estar ahí y no puedes hacer nada al respecto. Es muy delicado lo que se está haciendo. Pero, sin embargo, Tim Connelly de Denver viajó a Minnesota, se reunió con Glenn Taylor. Se describen que las pláticas entre ambos bandos están avanzadas, que en algún momento esto está por venir. Se rumora que la compensación bordea los $15 millones más acciones en el equipo. Y por ende es algo que Josh Kroenke, que es el nieto del fundador de Walmart, Sam Walton, que tiene todo el dinero del mundo, no está dispuesto a darle a Connelly. Y por eso está dispuesto a que el arquitecto de su equipo, el que le armó lo que hoy es Denver, salga por esa puerta y vaya a otro equipo. Así que ni uno de los dueños más acaudalados de la NBA está dispuesto a hacer esto, que estos otros sí lo están en Minnesota. Y por ende, algo tan interesante. Nos enteramos que esta temporada Connelly terminó esencialmente el último año de su contrato. Tenía un año más en su acuerdo con Denver, pero era opción suya. O sea que en este momento era el momento de estar negociando con Denver, y estoy seguro que hubo una negociación entre Connelly y Denver cuando llega la llamada de Lowry y de Alex Rodríguez. Quería mostraros una gráfica de una lista que se reporta tenía en mano Lowry y Rodríguez. La lista de 5 blancos, 5 personas que ellos querían traer al equipo de Minnesota. De hecho, había un sexto que era Pat Riley, pero lo descartaron rápidamente porque seguro que le llegó, se enteraron que Pat Riley ya era dueño de Miami y que ahí no podían ir. Son Connelly, Masai Ujiri, que acaba de firmar contrato con el equipo de Toronto y no le dieron participación, pero le dieron mucho dinero y además dinero para su fundación aparte, o sea que le costó un platal a los dueños de Toronto. Daryl Morey de Filadelfia, Pop Myers de Golden State Warriors. Y el más importante e interesante de esta lista es Sam Presti. En este momento, con lo que ha pasado con Connelly, yo no veo por qué estos señores que ven en pantalla, quizás con excepción de Ujiri, que acaba de negociar contrato y no quiere verdaderamente volver a abrir negociaciones, por lo menos no este año, van a básicamente decir al equipo: creo que merezco una participación en el equipo. ¿Por qué la participación no va a ser mayoritaria? Va a ser de unos varios puntos de porcentaje, pero hay enorme cantidad de dinero ahí. ¿Y por qué esto es importante? Porque por separado, el sindicato de jugadores está empezando a dejar saber que en un futuro convenio colectivo están tratando de buscar eso mismo también,
que haya algún tipo de compensación a los jugadores de participación en los equipos. No existe un mecanismo claro, ni siquiera lo propone así el sindicato de jugadores, pero lo que quieren es que el jugador tenga la capacidad, particularmente al retirarse, de tener la posibilidad de tener participación como codueño del equipo, porque ese jugador construyó el equipo. Me imagino que sea limitado a jugadores que jugaron 10, 11, 12 años con el mismo equipo. No estoy seguro, o que sean unas participaciones que vayan al sindicato en sí y ellos reparten después. Es bien incierto, pero por eso es que es tan y tan y tan y tan inusual esta propuesta y esta situación que está pasando en Minnesota, porque está abriendo una caja de Pandora. Connelly, ya se sabe, es un gran armador de equipos. Tiene varias virtudes. Número uno, trabaja con un grupo de trabajo muy pequeño. Todo el mundo que te cuenta te dice que es como si fuera una familia, que era un ambiente familiar. Ese ambiente genera gente que es sumamente leal a él. No hay filtraciones de Denver, nunca. Cuando llegó Facu Campazzo a Denver, nos enteramos por la parte de prensa del equipo y mira que había gente hurgando. Media Argentina estaba tratando de averiguar y no fue fácil conseguirlo. Este equipo es muy hermético, el equipo de trabajo de Conley es pequeño y yo creo que él se siente muy cómodo con ellos. No creo que se pueda llevar ese equipo a Minnesota, o por lo menos no muchos de ellos. Así que va a ser bien interesante qué arrastra. Si él se va a Minnesota, qué arrastra para allá. Pero su historial de selecciones en el draft creo que hablan por sí sola. Han sido sumamente acertadas. Comenzando con el 2014, donde consiguió a Nurkic, Harris y Jokic. Tres titulares. No solamente tres titulares. Tan buena fue esa camada que el peor, o sea, el fichado más bajo, que fue Jokic, desplazó al que ficharon justo fuera de la lotería, que fue Yusuf Nurkic, y finalmente fue traspasado al equipo de Portland. Beasley está ahora en Minnesota, pero comenzó con este equipo. Hernán Gómez sigue en la liga. Está en Utah. Murray, por supuesto, al regresar. Morris con el equipo. Vanderbilt está también en Minnesota. Porter Jr. está recuperándose la espalda. Hampton pasó a Orlando en el canje de Aaron Gordon. Nagy creo que es un jugador que va a ser de rotación el año que viene. Y ni hablar Bones Island este año, que se apoderó de la posición de armador principal de este equipo. Así que el historial de Connelly habla por sí solo. Y yo creo que Minnesota está haciendo lo correcto. El problema es que al hacerlo está abriendo una enorme caja de Pandora, donde los gerentes generales ahora van a decirle: ah, ¿me quieres traer a tu equipo? Dame participación. Y un dueño diciendo: pero espérate, estás loco. Si te pago lo suficiente. No. Yo sé que el dinero es bueno como salario, pero como participación es mejor todavía. Lo que tengo que hacer es esperar a que usted lo venda. Y cuando usted lo venda, esa cifra va a ser descomunal. Y además está humedeciéndole los labios y la boca al sindicato de jugadores que va a querer lo mismo. Así que muy interesante lo que está pasando. Inteligente de parte de Lowry y de Rodríguez, pero estoy seguro muy incómodo para los 30 propietarios de la liga, con excepción de los de Minnesota, y también para la jefatura de la liga. Un momento muy delicado, veremos qué pasa en todo esto. Se reúnen Rob Pelinka y Sean Marks en el combinado de jugadores del draft en Chicago. Y ustedes dirán: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es verdad que muchos gerentes generales, presidentes de operaciones deportivas, van a Chicago en persona a evaluar jugadores y están literalmente sentados juntos, y de vez en cuando algunos de ellos se van juntitos y se van a hablar fuera para que el resto no lo pueda escuchar el tema de conversación. Ahí las pláticas de posibles traspasos se hacen fuera de Chicago, se hacen por teléfono, cara a cara, quizás en uno a uno, pero en Chicago solamente se saludan y quedamos. ¿Algún cambio de lo que hablamos? ¿Estás pensando distinto? ¿Qué te parece mi última propuesta? Ese tipo de conversación más sutil que construye con lo hablado antes. Bueno, es interesante porque es difícil dilucidar si esta es una reunión social de parte de ambos o si habla de pláticas importantes, porque inmediatamente después del mes de marzo, en el mes de marzo se filtró que Los Ángeles evaluó un posible traspaso por Kyrie Irving. La idea en ese sentido era que Kyrie Irving en ese momento no estaba fuera del equipo, no solamente no podía jugar los partidos en casa por no vacunarse contra el COVID, sino que el equipo optó, los Nets, por votus propio, de no permitirle jugar partidos de visitante. En otras palabras, lo exilaron del equipo. Y enseguida llamó a Los Ángeles y dijo: hey, si no va a jugar él, podría jugar con nosotros, ¿no? ¿Qué te parece?
Los Ángeles no tenían esa prohibición de partidos en casa. De esa manera empezó esa conversación. No llegó a nada. De hecho, curiosamente, inmediatamente después de que se filtró esa noticia, es que Joe Tsai, Sean Marks y la jefatura de Brooklyn anuncia que él sí va a jugar los partidos fuera de casa, contrario al dictamen original del equipo. Muy interesante. Así que la pregunta es si en mayo, que fue esa conversación entre ambos, ¿cuán lejos llegó esa conversación? Y si está retomando la conversación en este momento. Y yo creo que la respuesta es que esa posibilidad se está explorando. Sobre todo la posibilidad de quizás traer a Irving a Los Ángeles a cambio de Russell Westbrook y al quizás alguno que otro activo o jugador que sí le haga, le resulte más atractivo al equipo de Brooklyn. Así que va a ser un poquito interesante ver qué está pasando en ese sentido. Recuerden, si es verdad que Irving es mejor armador que Westbrook en este momento, Westbrook y Durant, que al salir Durant de Oklahoma City se distanciaron, se conocen al menos. Así que no sé, no habría un periodo de gran adaptación entre ambos, pienso yo. Uno nunca sabe ahora cómo está Russell Westbrook y cómo está Durant, pero es interesante. Así que en el podcast de Eddie González en mayo, justo cuando se empezaba a filtrar la posibilidad de ser canjeado, Kyrie Irving dijo lo siguiente, y es una frase interesante y la traigo ahora a colación para que atemos cabos, ¿no? Dice, me preguntaba en casa, cuando los Nets no le permitían jugar ningún tipo de partido, ¿cómo luciría mi futuro? ¿Sabes? Si me iban a canjear, si me iban a poner en libertad, o sea, descartar del equipo, si tendría la oportunidad de estar en otro equipo, y cómo tendría que presentar esta situación de forma positiva, se refiere al público. ¿Cómo tendría él que dar la vuelta para tratar de explicar y justificar lo que está pasando? Así que estaba en la casa, sin jugar, pensando en eso, y de esa manera creo que es importante destacar que estuvo a punto de darse para que él se exprese de esa manera y podría todavía darse como una posibilidad entre ambos equipos. Va a ser bien interesante. Creo que es una de las miles de posibilidades que está intentando conseguir el equipo Los Ángeles Lakers. No estoy seguro que eso le convenga a Brooklyn, pero si Brooklyn piensa que Kyrie Irving sencillamente no es una persona confiable, que no puedas hacer negocio con él, pues que sea el problema de Los Ángeles. Y ellos tratan de reconstruir y creo que vendría más de un jugador a cambio, pese a que el contrato de Westbrook sería mayor que el de Irving. Quizás habría un intercambio de jugadores para que el equipo de Brooklyn tenga más de la rotación que quiere. Y si no funciona el caso de Westbrook, lo descartan a fin de año y tienen ese hueco enorme en el tope salarial. Así que veremos qué pasa. Y así concluimos nuestra sección de noticias del día en la NBA.